Bueno, recordemos que se están aceptando estas recomendaciones que no son actos de esta administración, sin embargo, como autoridad se aceptan y hemos venido desde esas fechas, porque fue 2018-2019, pues han tomado muchísimas medidas y se sigue capacitando. Y se ha apretado el paso en la capacitación y de hecho se está regresando a las aulas, entonces estamos haciendo lo correspondiente. Uh-huh. Acuérdense que la fiscalía está archivada este problema de... La fiscalía, el secretario técnico del Consejo de Justicia, creo que también está archivado. Entonces, la recomendación de los derechos humanos se le va a dar proceso como se le ha dado a otras recomendaciones. Y pues, siempre se han estado capacitando los segmentos en diferentes índices. Cuando nos dice los derechos humanos tienen que capacitar, y seguimos trabajando. Oh, pero en este caso, si está archivada, ¿cómo procede la secretaría? O sea, ¿cómo? Pues es una ¿qué buena curso? Pregunta. Hay que preguntarle también a por qué está archivada, ¿no? Nos vamos a dar cumplimiento a las recomendaciones que se generaron en capacitación, en todas y cada una de las recomendaciones que se han realizado y